Necesitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado? Dice, llego a la cocina, eran las 2:30 de la noche. Resita, ¿qué has, la has hecho? Allí la está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger la paellera. Y me acuesto el sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Resita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, pues las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. Eso. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entremetida entre las piedras de Chipiona, de Faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Anda, vale! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! Sevilla, y y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la cobró a 500 veces. Y ya no fui más, me fui andando a cuello amarillo hasta hoy. Eso. En el Prestige. En el Petrillense.